Visita FIFAutecoinstore.com y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team. Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato. Código de descuento Seba. Para un 5% off. ¿Qué tal, amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad les voy a explicar a realizar el famoso movimiento de skill Waka Waka. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden seguirme en Twitter. En la descripción del video está el link. Esto me permite responderles de forma mucho más rápida. Antes de comenzar, quiero agradecerle a Diego Argento, un usuario que me ayudó con este tutorial. Un jugador que la tiene clarísima con los skills. En la descripción del video está su Twitter para agradecerle. Comencemos con el primer paso. Esta skill cuenta con dos etapas para luego realizarlas juntas en movimiento. En esta primera etapa debemos realizar una doble bicicleta por encima de la pelota, para izquierda y para derecha. Este movimiento se realiza de la siguiente forma. Debemos ir hacia arriba y luego en la dirección hacia donde queremos hacer la bicicleta. Una vez que nos familiarizamos con este movimiento, debemos hacerlo rápido. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cuanto más lo practiquemos, más fácil vamos a familiarizarnos con estos movimientos. En la segunda etapa es el movimiento final y aquí es donde debemos realizar el huaca huaca. Aquí vamos a estar parados, pero el movimiento saldrá de la misma forma cuando estemos en movimiento. Debemos con el R3 o analógico derecho dar una vuelta completa de derecha a izquierda y luego inmediatamente mover el L3 hacia la izquierda. Veamos el movimiento. Este mismo movimiento debemos realizarlo si queremos ir a la derecha, pero inverso. Primero debemos con el R3 o analógico derecho dar una vuelta completa de izquierda a derecha y luego con el L3 o analógico izquierdo ir hacia la derecha. Para ir terminando, ahora veamos el ejemplo donde aplicamos ambas etapas juntas y hacemos el running Waka. waka. Lo primero es la etapa de la bicicleta con pierna derecha e izquierda y luego el waka, waka en movimiento. Ahí estamos viendo una nueva repetición. Amigos, esto ha sido todo. Recuerden que este movimiento requiere de mucha práctica al ser un movimiento de 5 estrellas de skills. No olviden dejar su like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Nos despedimos con algunas jugadas. Recuerden que si quieren comprar juegos digitales de PlayStation 4, en la descripción del video está el link donde poder comprar juegos con confianza absoluta. Amigos, esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.